nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de como lo hace todos los días miércoles en este horario, está lista para brindarnos sus palabras en el micro de la Iglesia Católica. La vamos a saludar y la vamos a escuchar. Buenos días, Vita. Buen día, Lorena. ¿Cómo andamos? Y ahí andamos. No estoy, no sé si para cantar Garganta con Arena, pero por ahí. Bueno, pero ¿quién me quita lo bailado? Ya está. Espero que puedan salir bien los mensajes y los avisos e informes parroquiales. Bueno, saludo a todos los oyentes de esta querida radio, a los televidentes de Visión COP, Canal 24, a los que nos siguen por el FED y por otros medios. En los avisos e informes parroquiales, la Secretaría Parroquial atiende los días lunes y miércoles de 17:30 a 19 horas. El grupo de oración María en el Cenáculo se reúne los días miércoles a las 20:30 horas en la parroquia bajo el lema Un Encuentro Personal con Dios. Mañana jueves de 9 a 12 horas, adoración eucarística. Si andás pasás por la parroquia, llégate unos minutitos a estar con Jesús, a sus pies, acompañarlo. Este sábado próximo, 16, este sábado a las 19 horas rezaremos el Rosario por la paz y por nuestros hermanos rosarinos, bajo el lema Un Rosario por Rosario. La misa por este fin de semana se celebrará el mismo sábado a las 19:30 horas, o sea, concluido el Rosario. A las 19 horas del sábado rezaremos el Santo Rosario y a las 19:30 horas misa, que se retomó la misión con María por nuestro pueblo, así que se seguirán visitando los barrios, creo que hasta Navidad. Bueno, por suerte nuestra madre va a andar por nuestro pueblo. Estamos ya casi por la celebración de San José, el 19 de este mes. Así que vamos a compartir esta oración. No quiero hablar mucho para que poder llegar hasta el final, por lo menos. Glorioso San José, esposo de María, extiéndenos tu protección paternal. Tú que eres capaz de hacer posible lo más imposible. Mira nuestras necesidades presentes. Vuelve tus ojos paternales sobre lo que apremia a tus hijos. Ayúdanos y toma bajo tu protección amorosa los asuntos tan importantes que te confiamos para que su resultado favorable sea para la gloria de Dios y para el bien de nosotros que te seguimos con afecto. María, ¿cómo amén estás? Bueno, el Evangelio del día de hoy es de San Juan. Y comprende los versículos de capítulo 5. ¿Qué tiene? De los versículos 17. No. Al 30. Bastante larguito, espero llegar con mi voz. También se empaña lo que tiene todo cerrado. Y es sobre el discurso sobre la obra del Hijo y el juicio y la resurrección. No. Ahora debe ser. Jesús respondió: ahora cuando termine. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos, esta era una razón más para matarlo. Porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Dale, María, un besito. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre.
Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo, el Hijo da vida a aquel al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan, vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella. Ay, que me perdí. Acá. Y le dio autoridad para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas los que hayan hecho el bien. Resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y en la reflexión del padre Ariel Díaz, dice, el texto de hoy es continuación de la curación del paralítico que nos relató el Evangelio de ayer. Esa curación en la piscina de Bethsaida produce el enojo de las autoridades religiosas porque el milagro había sido realizado el sábado. Pero Jesús manifiesta que Dios obra constantemente. Es lo que conocemos como providencia. Dios nunca nos abandona, aunque su modo de obrar sea silencioso y sencillo. Jesús, justamente con sus palabras y obras, nos muestra al Padre. Es el rostro misericordioso del Padre. Esta atención total del Hijo al Padre hace que el amor del Padre pueda realizar su acción en el mundo. Con la palabra de Jesús, venida del Padre, se inició una nueva creación. Dios es vida. Allí donde Él se hace presente, la vida renace. Quien escucha la palabra de Jesús, participa de la vida nueva y plena que Él nos trae. Porque viviendo conforme a la buena noticia que trajo Cristo, dejamos atrás la vida de pecado, que es la muerte, y comenzamos a vivir como verdaderos hijos de Dios, que es la vida verdadera. Padre Ariel Díaz. Bueno, para no cansar mi garganta, el mensajito lo vamos a dejar para la próxima, si Dios quiere. Bueno, vuelvo con
los avisos e informes parroquiales. La Secretaría Parroquial atiende al público los días lunes y miércoles de 17:30 a 19 horas. El grupo de oración María en el Cenáculo se reúne los días miércoles a las 20:30 horas en la parroquia, bajo el lema Un Encuentro Personal con Dios. Mañana jueves de 9 a 12, adoración eucarística en la parroquia. Este sábado a las 19 horas rezaremos el Santo Rosario por la paz y por nuestros hermanos rosarinos. El lema, un rosario por rosario. La misa para este fin de semana se celebrará el mismo sábado, sábado 16, concluido el rosario, o sea, a las 19:30 horas, que se retomó la misión con María por nuestro pueblo, que se seguirá, creo que hasta Navidad, visitando los barrios. Bueno, es todo por hoy. Agradezco su atención y escucha. Lo mismo a Lorena por su asistencia en el micro de hoy. Y será hasta un próximo encuentro, si Dios quiere. Que tengan lindos días, aunque el tiempo no está muy bueno. Está muy húmedo. Y eso es lo que pasa, que andamos bastante gente media comprometida con la voz o con alergias y todo eso. Pero bueno, Dios nos va a ayudar que esto pase y todos estemos bien. Buenos días para todos. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María, una perla en cada